Hola, mis queridos, bienvenido a la lección 15, la última lección del cuarto curso avanzado. Pero antes de comenzar, vamos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Jerarquía con mayúscula, es decir, jerarquía espiritual, es vibración en el ser. Desde el momento de nacer a la vida como chispa divina, porque es vibración que la chispa divina recibe de la divinidad en ese momento. A medida que la vibración jerarquía va desarrollándose a través del progreso evolutivo del ser, va alcanzando en el conjunto del universo la ubicación exacta que le corresponde. Pregunta. ¿La jerarquía depende de la relación con los demás, tal como ocurre con la jerarquía humana? Explicación. No, porque la jerarquía es en el ser esencia divina, que constituye la chispa divina. Es decir, que es en el ser desde su nacimiento, y en cada paso de progreso evolutivo, la vibración jerarquía va adquiriendo mayor fuerza. Es decir, que la jerarquía aumenta su poder en la medida que el ser progresa evolutivamente. O sea que el punto jerárquico va surgiendo por sí mismo en cada punto evolutivo que, en su camino de progreso, va alcanzando la vida evolucionante. La jerarquía ocupa por sí misma ese punto, no por deseo propio, ni por reconocimiento o deseo ajeno, sino automáticamente. Se hace sentir por sí misma, en su punto exacto, de uno u otro ser, pues todos los seres poseen jerarquía, tanto los seres que están en positivo como los seres que están en negativo, ya que, como hemos estudiado, la esencia espiritual de los seres no se negativiza, y los seres que están en negativo conservan la vibración de jerarquía en el punto del progreso evolutivo que habían logrado, hasta el momento de invertir su posición con respecto a la ley. La vibración jerarquía se siente directamente sin que intervenga en ello la voluntad de los seres. Pregunta. ¿Los seres responden siempre automáticamente a la jerarquía de los otros seres? Explicación. No. Los seres en positivo responden siempre automáticamente a la jerarquía de otros seres en positivo. Y los seres en negativo responden también automáticamente a la jerarquía de otros seres en negativo. Pero los seres en positivo, aunque sienten la jerarquía de seres en negativo, no responden automáticamente a ella, sino que, en caso de requerimiento negativo, obran de acuerdo con su propia voluntad. Y los seres en negativo también a voluntad responden o no a la jerarquía de seres en positivo, salvo cuando está. Cuando esa jerarquía en positivo se expresa como mandato, que es siempre dentro de la ley y no puede ser desobedecido habiendo igualdad o superioridad positiva de punto jerárquico. Pregunta. ¿Cómo debemos ubicar la jerarquía en relación con la vibración vida-amor? Explicación.
La vibración jerarquía que todos y cada uno de los seres poseen en su propia esencia es un aspecto de amor en la complejísima vibración vida-amor. Porque cada punto de jerarquía que el ser va logrando significa una mayor responsabilidad hacia los demás seres. La jerarquía no puede ser considerada un poder. La vibración jerarquía es un aspecto que pertenece al espíritu y, a medida que el progreso evolutivo del espíritu lo permite, va en aumento su facultad de acción jerárquica, sin que intervenga la voluntad del ser. Pero no es un poder, es vibración en el ser desde su nacimiento y va desarrollándose, fortaleciéndose y evidenciándose en la acción que le es propia, a medida que el ser evoluciona y progresa. La vida en el universo todo responde a la jerarquía, porque la jerarquía es ley de vida y el nivel de jerarquía depende siempre solo del progreso evolutivo alcanzado por la vida evolucionante. Vida, amor, ley son sinónimos. La esencia vida, amor implica la par jerarquía, diremos como expresión de amor, pues la ley del amor es ley madre y todas las leyes de la vida son expresión de amor. Pregunta: ¿cómo un paréntesis en el tema jerarquía podría aclarar si el amor universal es expresión o manifestación de la ley del amor? Explicación. El amor universal expresa esencialmente la ley de amor, la ley de jerarquía y la ley de causa y efecto, que constituyen las tres leyes básicas. De ellas surgen y actúan todas las otras leyes. Por ejemplo, la ley de evolución y progreso ejerce su acción por ley de amor, o la ley de jerarquía y a través de la ley de causa y efecto. Pregunta: ¿es imprescindible la acción jerárquica en los mundos? Explicación. Sí, porque la ley de jerarquía actúa en todas las manifestaciones de la vida. En los mundos, la vida se manifiesta bajo diferentes formas. En el nuestro, por ejemplo, se manifiesta bajo las diferentes formas que constituyen el reino humano y los tres reinos de la naturaleza, a cada uno de los cuales corresponde un punto jerárquico diferente. En el universo, todo en absoluto tiene un orden jerárquico. La jerarquía humana debe reflejar la verdadera jerarquía. En la sociedad humana podemos comprobar que hay armonía y progreso cuando hay orden jerárquico, y ese orden jerárquico se respeta. Bien sabemos que cuando se pretende ignorar la jerarquía, todo es confusión y caos. La ley de jerarquía es ley principalísima y actúa en la vida superior. Como la vida humana debe reflejar la vida superior en la humanidad y en las humanidades de todos los mundos, debe existir orden jerárquico como reflejo del orden jerárquico que rige en la vida superior. Cuando la ley de jerarquía ha sido desvirtuada y en consecuencia el orden jerárquico ha sido subvertido, se produce el caos. Al subvertirse el orden jerárquico, se encumbra lo inferior, y como lo inferior no tiene calidad jerárquica, procura imponerse sin reparar en medios a lo que íntimamente reconoce que es superior. La jerarquía positiva es natural y actúa basada en el amor fraterno.
En cambio, la jerarquía negativa es producto de la evolución de los valores y se apoya y sustenta en la ambición, el rencor, el odio, el despotismo y demás aspectos negativos del alma humana que desvirtúan la fraternidad en la relación entre los hombres. La jerarquía humana es bien entendida. No nos referimos, lógicamente, a la jerarquía arbitraria impuesta por propia voluntad, sino a la jerarquía que obra dignamente. Es reflejo de la jerarquía espiritual, es sentido de responsabilidad del superior hacia el inferior. En realidad, si no hubiera personas que supieran más que otras, nadie podría enseñar. Si no hubiera personas más inteligentes que otras, nadie podría guiar a los grupos y estos serían entonces como rebaños sin pastor. La jerarquía puede compararse con el pastor, pues su acción conduce, guía, ayuda, protege a los grupos. Todo ello es reflejo de lo espiritual en lo humano. Cuando la jerarquía, que es ley en la expresión de la vida en los mundos físicos, se subvierte en los grupos humanos, todo es confusión y no puede haber en ellos progreso ni evolución positiva. En ciertos casos, los hombres, a pesar de pregonar una igualdad absoluta, establecen una jerarquía de imposición, que por lo tanto es básicamente negativa y genera ambiciones, arbitrariedades y prepotentes injusticias. Pero aún así existe jerarquía, ya sea establecida en el orden positivo o basada en la ambición, es decir, en lo negativo. Quienes niegan la jerarquía positiva lo hacen solo para imponer la jerarquía negativa que les permita satisfacer sus pasiones o ambiciones. Pregunta. Cuando hay igualdad de punto jerárquico entre un ser positivo y un ser en negativo, ¿qué es lo que actúa? Explicación. La voluntad es la que determina si el ser en negativo obedece al ser positivo o a la inversa. En cambio, si es por mandato, el ser positivo no puede ser desobedecido por el ser en negativo. Ya no queda librado a la voluntad. La jerarquía en punto superior en un ser puede sentirla otro ser y este no responder a voluntad. En cambio, si es por mandato, debe necesariamente responder. Cuando se habla de mandato, hay que entender que no es algo arbitrario, que no se interfiere en libre albedrío. Cuando un ser utiliza su jerarquía para obligar a otro, aunque sea inferior, aunque se trata de un ser negativo, a obedecerle, cuando el mandato se hace porque está en conexión con la ley amor, entonces es el poder de la ley amor el que actúa y siempre para bien. Mis queridos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muchísimas gracias.